¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Gracias, Augusto, Sol, porque definitivamente si nombran a la presidenta del Congreso sin haberle consultado antes, sin haber preguntado antes, como corresponde a toda investigación periodística, porque hubiéramos tenido el tiempo de ver todos los papeles allá en el Congreso, con todo gusto yo hubiera accedido. El tema es de que primero hay que averiguar bien las cosas antes de lanzarse con una serie de sospechas y incriminaciones que en este caso me han nombrado más de 3 veces, ¿no? En primer lugar, la presidencia no investiga, repito, la presidencia No no hemos dicho investiga. que la No, presidencia investigue, señora si Luz me Salgado. permites, si me permites terminar, Sol, porque ustedes han hablado, déjame a mí aclarar, por Sí, pero favor. eso No, que pero, usted aduce no es por favor, correcto. permíteme aclarar, Pero aclaremos permíteme sobre las cosas aclarar. que sí hemos dicho, señora presidenta del Congreso, porque ¿Me por permites lo pronto hablar? ha empezado usted diciendo que hemos investigado mal y yo quisiera que conteste después de que todo el público vea esto. Ahí está ¿Me el permites? ¿Me Esta es permiten? la denuncia ¿Me dirigida a la permiten? señora, sí le voy a Bueno, si permitir, no pero me vas a primero que el permitir público hablar. vea esto. Denuncia dirigida a la señora Luz Salgado. Ya, Fecha correcto. Ahora puedo hablar. 26 de agosto del 2016. Ahora, ¿qué dice usted? Bueno, gracias. En primer lugar, como esas denuncias, llegan cientos de denuncias al Congreso de la República dirigidas, lógicamente, a la presidencia. La Secretaría y los órganos correspondientes tienen que ir derivando de acuerdo a cómo son las denuncias. En este caso, viendo que se trataba del Contralor de la República, han procedido a pasarlo a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, porque el señor Contralor tiene derecho a antejuicio. Tú no lo puedes investigar a una persona que tiene derecho a antejuicio sin antes no pasa por la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Lo que he podido averiguar hasta el momento es que esto sí se derivó a esta comisión y que la Comisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el congresista Beteta, llegaron a la conclusión por unanimidad que era improcedente, no por el fondo, sino por la forma, de acuerdo al reglamento que ellos tienen. En ese sentido, lo que he averiguado hasta ahora es que ellos elaboraron este informe porque no podían abocarse a este tema y declararlo improcedente. Este informe debe haber pasado a la comisión permanente. En la comisión permanente nosotros todavía tenemos una serie de temas pendientes por ver. Entonces, yo quisiera que sean lo más concretos a la hora que hacen sus investigaciones y sobre todo dejar muy en claro que aquí no hay ningún ánimo de archivar ninguna denuncia, de dejar pasar por alto las cosas. El Congreso está abocado a la fiscalización de diferentes temas en las áreas correspondientes. No, nos causa una gran alegría saber que no piensan archivar esto. Nos causa también un poco de sorpresa que algo que entró en agosto del año pasado y que fue derivado el 31 de agosto del año pasado, dice correr traslado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En esa época era el Contralor, pero la denuncia se trataba del Vicecontralor. Y ese es el tema de forma. Todo eso se ha dicho en el reportaje, por el cual esta subcomisión se declaró incompetente, pero ya en octubre del año 16, el denunciante, nuevamente lo muestro, presenta otra carta diciendo que por favor le den alguna importancia a las graves denuncias que él ha hecho, porque no solo son graves, sino que ya lo están amenazando a él. Pone transcripciones de las amenazas donde le dicen, cuídate, desde ayer te están siguiendo en una moto y en vehículos, ten cuidado, cambia de teléfono, y pide uso de la palabra celeridad e imparcialidad. Celeridad e imparcialidad, pedidas el 31 de agosto del año 2016. Realmente sorprende que una denuncia grave, porque es una denuncia contra el Contralor, tenga. ¿Cuántos meses? ¿10? ¿10 meses? Y Hay una serie de denuncias, hay una serie de denuncias todas que están en contra diferentes gente tan comisiones, importante. de gente muy importante. Acusaciones constitucionales solamente ve los temas que son de personas
que tienen esta prerrogativa para poder ser tener el derecho al antejuicio. No, pero no lo va a haber acusaciones constitucionales, señora Salgado. Usted ya me dijo que acusaciones constitucionales no lo va a haber porque es incompetente por una cuestión de forma. Bueno, de eso nos estamos enterando ahora, porque ahora estamos revisando toda la documentación, por eso es de lo que digo. Si ustedes hubieran dejado el tiempo suficiente el día viernes para poder tener las respuestas a punto, nosotros estaríamos ahí con señora, más información. Señora, con todo respeto, no se ha visto la comisión permanente, desde cuándo no tenemos comisión permanente, porque hemos estado con todos estos temas del fenómeno del niño. Bueno, hemos estado con caso se va a ver en la comisión permanente esto. Por supuesto, esto se tendrá que ver. Correcto. Y también tendrá que verlo en las instancias correspondientes, porque es el Ministerio Público quien ya tiene que hacer la investigación correspondiente. Yo hubiera preferido también que, ya que no le correspondía, en todo caso, acusaciones constitucionales, lo puede ver también el Ministerio Público, ¿no? Pero si llega al Congreso, ¿cómo? Explíquenos, perdone la ignorancia, ¿cómo lo va a ver el Ministerio Público si la denuncia llega al Congreso? Generalmente las denuncias que no las puede ver el Congreso pasan directamente al Ministerio Público. No, ¿Cómo se entera el Ministerio Público de que el Congreso no lo puede ver? O sea, es el contralor, un funcionario de la Contraloría lo presenta donde él cree que debe presentarse, que es en el Congreso, porque es un funcionario que tiene una serie de prerrogativas. En el mismo Congreso parece que no saben muy bien cómo hacerlo, porque lo mandan a una subcomisión donde, después de pensarlo, unánimemente no es que dicen, nosotros pensarlo, no tenemos competencia. Es de acuerdo a los reglamentos que funcionan. De acuerdo a los reglamentos lo envían a... Perdónenme, no entendí, discúlpenme. No, estos sistemas me son muy difíciles de entender. De acuerdo sí, al bueno, reglamento Sol, lo envían lamento, a dónde. Yo lamento que tú quieras no entender las cosas. En principio, aquí no hay ningún afán de proteger a nadie. Te lo estoy dejando muy en claro. Muy bien. Si era un tema que venía por acusaciones constitucionales para una persona que supuestamente tenía el derecho al antejuicio y que en el transcurso de ver las fórmulas de los documentos de cuándo ocurrieron la subcomisión o las acusaciones no corresponden a esa comisión, lógicamente tienen que volver a los cauces pertinentes. Aquí nos está que tratando son, de ocultar, discúlpeme, no es que no quiera entender, no entiendo, que son cuáles bueno, son los cauces lo pertinentes. Sol, discúlpame, no, yo espero que tú primero te calmes. Pero señora, estoy calmada, eso es lo que no entiendo. No, yo ¿cuáles veo son que los tú cauces no pertinentes? Entender, ya, tú no quieres entender todo lo que te he explicado, creo que Augusto ya entendió. Esto se verá en la comisión permanente. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por participar, congresista. Esto se verá en la comisión permanente. En todo caso, lo que no se entiende, pues no termina de explicar bien ahí la congresista Luz Salgado, a quien, bueno, le... Nos hubiera gustado y siempre le hemos cursado invitaciones para que ella participe en este programa. Mantenemos, por supuesto, esta oferta abierta siempre para la presidenta del Congreso. Pero lo que no se entiende es por qué si se había revisado supuestamente este documento y eran efectivamente las denuncias de cuando era vicecontralor, ¿por qué se considera...